piedad, Señor, que estoy en peligro. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Señor, no quedé yo defraudado tras haber acudido a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Al acercarse la Semana Santa, la piedad cristiana ha dedicado tradicionalmente este viernes de la quinta semana de Cuaresma a la meditación de la pasión del Señor y a la contemplación del sufrimiento de la Virgen María. Su presencia durante la vida pública de Cristo fue discreta, pero aparece de nuevo en la pasión y muerte de su Hijo. Junto a la cruz del Señor, la Virgen sufrió como nadie por los tormentos que Él padeció. De este modo y para siempre, María está íntima y fielmente asociada a su pasión salvadora. Al confiarle el cuidado materno del discípulo amado, la Virgen de los Dolores es para nosotros ejemplo de fortaleza y consuelo en nuestros sufrimientos, y su ejemplo nos ayuda a vivir como ella, fieles en el seguimiento de Cristo, tanto en los momentos de gozo como de dolor. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu bondad nos libere o nos libre de las ataduras del pecado que hemos cometido a causa de nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas del corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?» Los judíos le contestaron,
No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabilló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado a Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en día penitencial, viernes que llamamos de Dolores. Clásicamente hoy era la Virgen de los Dolores. Por eso felicidades a todas las Dolores, pero en teoría la fiesta se cambió. Y ahora las Dolores pues celebran doble fiesta, la nueva y la vieja, y hacen bien. Y era porque estamos justo a una semana de la Pasión. Y aquí se nos muestra ya el porqué de la muerte de Cristo. El porqué en el sentido del, no la, el sentido del por qué Cristo muere en la cruz, en el sentido que Él le da, que sabemos muy bien que es por la salvación de todos los hombres. Sabemos que Él mismo se entrega y quiere morir por la salvación de todos. Es el pacto y el sello de la nueva alianza, esa alianza eterna entre el Hijo y el Padre, el Dios hecho hombre y como tal los hombres, pero en Cristo, y Dios Padre. Él salva así a la humanidad y nos da la posibilidad de redención. Pero en el nivel práctico, ¿por qué matan a Jesús? Y nos lo dicen muy bien estas lecturas que estamos leyendo estos días, y la de hoy también. Hay dos cosas que se mezclan a la vez. Una, el odio contra Jesús. ¿Y el odio por qué? Pues porque Jesús muestra el camino de la verdad y del bien. Y el que no quiere seguir el camino de la verdad y del bien, no quiere que nadie le diga que hace el mal. Y el que le diga que hace el mal, lo que hace este es odiar y ponerse en contra. Y así todos los fariseos, todos no, la mayoría de fariseos y escribas, maestros de la ley, a los que Jesús les va atacando y diciendo que van por el mal camino, que no es eso el ser que les llama hipócritas, les llamará de todo. Estos, en vez de convertirse, algunos se convierten, pero la mayoría lo que hace es rebotarse. Vamos a ir contra él, vamos a matarle. Empieza el odio. ¿Y dónde se muestra entonces este odio? En buscar cualquier rendija para atacar a Jesús. Y la encuentran porque es fácil encontrarla. Este Jesús, que es un hombre, se hace Dios. Y él responderá muchas veces, os lo muestro con las obras. Los milagros que hace Jesús, la predicación de Jesús, todo eso muestra que es el Hijo de Dios, que viene del Padre, que es el consagrado de Dios. Consagrado de Dios a nosotros nos dice poco, pero en la mentalidad judía se dice Mesías, el ungido, el consagrado, y el Mesías es el que estaban esperando. Es cierto que, y eso lo veremos mañana, en el Domingo de Ramos, mucha gente esperaba otro tipo de Mesías. Pensaban el reino de Dios está cerca, pero el reino al estilo de David. Es el hijo de David, Osana, el hijo de David, el que viene a salvar a su pueblo. ¿Cómo? Siendo un rey justo.
y a Jesús lo veremos esta Semana Santa. Tú eres rey, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo ya tendría no sé cuántas legiones aquí que me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Ha venido a reinar, pero en los corazones de los hombres, de cada uno de nosotros. Ha venido a ser rey, sí, pero un rey desde dentro del corazón de cada uno, no un rey al estilo de los reyes de la tierra, aunque es cierto que los reyes de hoy no tienen nada que ver con los reyes de aquella época. Para nosotros, lo más importante, estar anclados en Cristo, sabiendo que Él es nuestro Señor y Salvador, que no es un hombre que se hace Dios, sino que es todo lo contrario, es un Dios que se hace hombre, que ha venido a nosotros, que nos ha dado su vida humana para que nosotros podamos crear en nosotros, por medio de la gracia, la vida divina y de esta forma poder entrar con Él en la felicidad eterna. Al acercarnos a las fiestas pascuales, oremos suplicantes a Dios nuestro Padre, por intercesión de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, para que recibamos en plenitud los frutos de la redención. Para que Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo como Redentor, ilumine y fortalezca a la Iglesia en la fe y le conceda la plena unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos se encuentran en situación de tentación o tristeza, sean ayudados y sostenidos por la ayuda materna de la Virgen María, refugio y consuelo de los cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que quienes son perseguidos y acusados injustamente, como Cristo, encuentren consuelo y ayuda en Dios y sus perseguidores se conviertan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que las personas más necesitadas reciban la ayuda conveniente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de la Virgen María, fiel a su Hijo hasta la cruz, nos ayude a perseverar en el amor a Dios y en el compromiso fraterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso, ten misericordia de tu Iglesia suplicante, para que tus hijos vivan en plenitud el misterio pascual y sientan tu amor y protección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Concédenos, Dios misericordioso, servir siempre a tu altar con dignidad y alcanzar la salvación por la participación constante en él, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza. Y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Domingo Gamarra y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación.
líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres. Una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas somos curados. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida. Como hostias vivas, como
Oremos. Que nos acompañe, Señor, la continua protección del sacramento recibido y aleja siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.